Hola amigos, hoy os voy a contar esta pequeña historia que os puede ayudar. Hace algunos años, en una clase de periodismo, la profesora preguntó a sus alumnos: si pudierais entrevistar a la persona que quisierais, ¿a quién elegiríais? Rápidamente uno de los alumnos contestó: yo a Jesucristo. A lo que otro objetó: eso es imposible, no vive. La profesora aclaró: esa entrevista ya está realizada. Ahí tenéis los evangelios. En ellos se recogen numerosas preguntas hechas a Jesús sobre su identidad, sobre lo bueno y lo malo, sobre el amor, sobre la amistad, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre los anhelos humanos, etc. Y añadió: y al que ha dicho que Jesucristo no vive, le tengo que decir lo que San Pablo escribe a los hebreos con esta tajante declaración: Jesús es el mismo ayer y hoy, y lo será siempre. Así que Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte. Eso mismo les dice a las mujeres tras su resurrección: vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ya resucitó, no está aquí, o sea, que la muerte no ha podido ni podrá sobre él. Tenedlo claro. Leed el Evangelio. Vale la pena indagar en su persona. Os sorprenderéis de lo vivo que está. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes.